Chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo y por fin, después de dos mesecicos, tenemos aquí el DLC con más historia de este Steel Rising que tanto nos gustó, un juego Souls-like que puede demostrar que un juego Souls-like pues no tiene por qué ser difícil para ser divertido. Aunque es verdad que, pues hombre, alguna mecánica más o alguna cosita un poco más de dificultad a mí me hubiera llamado un poco la atención. Pero es un juego muy visual, muy rico en muchos aspectos, muy divertido y muy, muy bonito de ver, yo creo, ¿no, chicos? Bienvenidos a todos, estamos acabando de descargarlo todavía, estoy hasta los huevos, vengo de trabajar, cojo, pongo esto rápido a descargar porque no lo tenía descargado, no me acordaba de que lo había borrado porque no tenía espacio del disco duro, tengo demasiados juegos instalados, vengo, lo instalo, no sé qué, pum, empieza a ir lento. Y se te complica el asunto, porque quieres hacer cosas, pero el tiempo va en tu contra. 11 de la noche, aquí haciendo directo en España, imaginaos, mañana tengo cosas que hacer, como todo el mundo, me imagino. Estoy un poquito, pues como el señor ese, que cantaba así, pues así, así, así andaba yo. Pues eso, no voy a decir más. Pues vamos a darle caña, quedan 3 minutos de descarga, así que mientras vamos hablando y mientras meto la intro, vamos a darle caña.
igual rompo el micro o algo, si me pongo a cantar. No sé qué. ¡Ay, campanera! Vale, vamos a ver. Como podéis ver la pantalla, si no llegáis a leer ese número que hay ahí al fondo, 2 minutos 41 segundos. Así que, ¿qué esperéis de ese DLC? Que dure bastante, que nos dé un directo, que nos dé dos directos, ¿no? Por lo menos para disfrutarlo un poco en condiciones, ya que este directo de hoy no va a poder ser demasiado largo, porque me pilla el tiempo. Pero espero que por lo menos podamos disfrutarlo y agradezco de veras que hayáis esperado a verme a mí jugarlo, ya que habrá gente que pues llevará 1, 2, 3 o 4 horas jugándolo o ya lo habrá pasado. Pero bueno, se agradece la confianza, chicos. Aquí conmigo estáis bien, os vais a divertir, como siempre. No me acuerdo cómo se juega, no tengo el volumen puesto, no tengo nada configurado. ¿Por qué? Porque como no puedo entrar al juego, pues no puedo hacer nada. O sea que lo hacemos ahora sobre la marcha, no tarda nada, son 20 segundos, más los 2 minutos que quedan, 1 minuto 50. Y nada, ¿qué me contáis vosotros de mientras? Claro, es lo malo que tiene trabajar, es una puta mierda. Me descarga 11 megas con 8, y es que es una puta mierda esto, porque es que tengo un PLC. Me pilla el router a 11 metros, y hay un montón de espejos ahí en medio. O sea, que apantallan todo el internet. Claro. Y es que Steam funciona así. Me está descargando a 97 megas, pero hace que la descarga vaya a 11,8, porque mientras instala. Claro, pero tú tendrás el router con el ordenador y tienes 1 giga. Yo tengo 700 megas y tengo un PLC que me llegan 125, 130 gigas. Digo 130 megas. Me llegan 130 megas, aprovecha Steam 97, 96 y hace que me vaya a 11,8. Eso es lo que tiene, así funciona esto. Y no me ha dado tiempo a coger y venga, a tirar de cable, ¿sabes? Y plantar un cable para allá, porque tengo un lío de la hostia y al final, pues, he tenido que esperar. Es lo que hay. ¡No, macho! ¡Paul, tío! Además, esos vídeos no son los buenos. Eso era el Early Access, no está el juego completo ahí. Ender Lilies, vete a mirar más vídeos abajo, porque después de esos vídeos que es el Early, en cuanto rompe el Early, tengo todos los directos, todos directos. Me lo pasé al 100%, hice todo, 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 tío. Voy a tener que cambiar el orden de los vídeos, porque igual eso confunde a la peña y tal, pues... Y no me había dado cuenta de eso, pero si vosotros metéis a la lista de reproducción, veis la lista de reproducción, veis que hay más de 6 vídeos. Evidentemente los vídeos que merecen la pena ya son del 1 al final, pero en directo. Bueno, pues ya está el juego. Perfecto, ya está el juego. Así que le vamos a dar a jugar. Claro, tío, pillaste el Early. El Early, que estaba el juego sin terminar, meses antes de que empezara. Locurón, locurón. Vale. Pues ya estamos ahí. Aquí lo habíamos dejado en la segunda. No me jodas que es segunda vuelta. Porque entonces, si no, ya sí que la he cagado, ¿eh? Cargar. Uf. Vale. Se ha detectado una partida guardada anterior que te permite jugar al contenido adicional. Lo sé, ¿quieres cargar esta mejor? Ojo, perderás tu progreso en Versalles. Venga, vamos a hacerlo. Cargar esta partida, continuar. Porque claro, lo que quiero es darle al DLC. Bueno, pues entonces, claro, el juego sin terminar. Y tenemos el contenido adicional, que me gustaría poder hacerlo y así enseñároslo y disfrutarlo todos juntitos. Vale, el juego hace cosas raras. De hecho, no se ve bien. Lo estoy viendo ahora, pero es que me ha movido la pantalla y toda la hostia, ¿eh? Pero no os preocupéis que lo solucionamos ahora, es que es eso lo que ocurre. 120 Hz, VSync a 60, a 120, vale, perfecto. Calidad gráfica, vale. No voy a tocar más, yo creo que así. Guardar cambio, sí. ¿Y ahora? Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, pues aquí estamos. Me han dado cosas nuevas, creo.
¿Y cómo iba lo del mapa? Me tenéis que decir si se oye correctamente y si todo va bien, ¿eh? Versalles es lo que queda como mi misión principal. ¿Y la otra? Saint-Cloud, Les Invalides, Le Cité, Le Tuileries. Todo está hecho, ¿no? Aegis. Misión secundaria, en la Bastilla queda. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! A ver si empieza a sacudir. Vale, perfecto. Pues es que el tema es, vamos a ver exactamente, porque si no me voy a perder. Si no me voy a perder. Es el tema esto. Vamos a la página de la tienda y que nos digan el contenido adicional exactamente dónde tengo que ir, porque... Caglisto Secret, en la biblioteca. Vale. Tienes que completar el nivel de Bastilla para acceder al nuevo contenido. En esta nueva misión, déjate atrapar por una siniestra historia en torno a la gente, ta, ta, ta. El conde de Cagliostro. Nadie regresa indemne tras explorar el Hospital San Luis, una nueva área cuyos secretos ha guardado el mismísimo Luis XVI. San Luis, la zona de San Luis. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí no sale, ¿no? ¿O es Versalles? ¿Cómo lo veis? ¿Versalles lo había hecho? Vamos a entrar. Si no, de todas formas, de entrada me voy a hacer la... Ah, ahora me marca. Si tengo hecho o no tengo hecho. ¿Están? Hay un personaje ahí. Las Tuileries. Misión secundaria. Volver a Saint-Cloud. Esto está hecho. 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 Encontrar la pólvora de la Bastilla. Encontrar a la condesa de Cobet. Entonces, pero en la Bastilla tengo la principal hecha. Me quedaría hacer secundaria y encontrar a un paisano. Y aquí tengo que volver a Saint-Cloud. Misión secundaria. Y aquí, entrar a los dominios reales. Pues... No lo acabo de ver, ¿eh? ¿Vosotros? Diario. Jaque mate. Misión principal. Misiones secundarias. En memoria del delfín, un rastro de pólvora y un asunto familiar. Esas son las que me han quedado cuando me ha vuelto para atrás. Todo lo demás está, las notas están, el códice está, la guía. Con la muerte de Eugene Bocanson se perdía cualquier esperanza de neutralizar los autómatas homicidas. La confrontación era inevitable. Aegis tenía que ir a Versalles para poner fin a la fuerza del reinado del tirano. Debes entrar a los jardines del palacio, que ahí ya hemos estado. Entonces, ¿cómo cojones me voy yo a la misión? ¿Alguien sabe decirme? Estoy un pelín jodido, ¿eh? Porque lo de San Luis no lo veo por ningún lado, macho. Es acojonante. Es acojonante, tíos. Os lo digo de verdad. Steel Racing DLC. Pues es que me ha pillado el toro, machos.
Vale, pues vamos a hacer la Bastilla. Vamos a hacer la Bastilla completa con la secundaria y seguramente aparezca. Es lo que tiene. Lo que no sé es cómo se usaba nada, tíos. Así que paciencia. Porque no sé ni cómo se pone la parte de marcar las misiones. Se marcaba de alguna manera, ¿no? Aquí no. Aquí no. Diario. Mapa de país, estadísticas, equipamiento, inventario. Bueno, no me acuerdo ni cómo se usaba nada, ¿eh? No me acuerdo, no tengo ni puta idea. Bueno, por lo menos todavía sé jugar a estas cosas. Eso sí. La cuestión es cómo uso. Me debería indicar que para hacer esa misión tengo que ir a algún sitio, ¿no? Voy a mirar una cosa en el carro. Porque el carro es para viajar, ¿no? Y claro, aquí lo tendré todo hecho. Montar el carruaje. Vámonos. Esteban, ¿qué pasa, majo? Boutique, mejoras, etcétera. No, 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 estoy ahí. Pues es que no me indica dónde tengo que ir. Encontrar la pólvora de la Bastilla, encontrar a la Condesa de Cobet. Y es que no está. No, no me está indicando dónde tengo que ir. Pues habrá que dar vueltas, ¿no? No he muerto casi ninguna vez en el juego y voy a morir ahora, chaval. Porque no me acuerdo cómo se juega. ¿Os vais a partir hoy la caja? Mira, por lo menos a mi salud, ¿no? Pero bastante. Bueno, pues vamos por las cosas. Y no era, pero a este le tengo ganas yo.
Sí, esquivar es fundamental. Lo que pasa que es que no me acuerdo de nada. Y es que ahora para completar misiones no me viene ninguna flechita de dónde tengo que ir. Menudo cachondeo. Claro, ¿qué pasa? Que lo dejé hace 2 meses. Y es lo que tiene esto. Que ya me lo pasé y todo eso. Todo bien, todo correcto. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Me las he dejado fijo por aquí, ¿no? Vete tú a saber. Ah, vale. Hostias. Vale, que no veo. Ya está, ya está, ya está. Mis cosas, mis cosas. ¿Dónde están mis cosas? Joder. Aquí están. 22.000 almas, vaya. Así como para regalar, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. ¿Podría? Sí, yo creo que puedo llegar, ¿no? La incertidumbre me está matando entre haber tardado bastante con la maldita descarga y todo, y estar ahora en plan perdido con esto. Vamos a ver si puedo subirme. No puedo, no me deja, no me deja. No me deja hacer trampas. Pues nada, vamos a dar vueltas por aquí a buscar a la persona que nos falta, porque vaya. A ver cómo se hacía lo de tú gastas la estamina, ¿no? Vale, dale Y. Eso era muy importante porque por eso me han matado antes. Aquí no hay nadie ya. Aquí no hay nada, tío. El DLC no lo sé, pero en total lo que he tenido que descargar han sido unos 68 gigas, más o menos. La cuestión es que aquí voy a tener que buscar bastante. Así que darse una vuelta por todas las calles aquí. Va a ser muy divertido.
Y el otro ya me lo había. Se lo, bueno, nos lo habíamos follado entre los dos. Entre los dos. Fantástico. Buah, es bastante chulo el juego, ¿eh? Para no ser un triple A de estos potentes, nada por el estilo, está muy bien. Ahora cuestiones. ¿Puedo subir por aquí? ¿Me dejaría algo por alguna de estas partes? Sí, tengo que poder llegar ahí, ¿eh? Tengo que poder llegar ahí. Había mucho aquí para hacer, ¿eh? Había bastante. Voy al gancho. Ya. Yeah. Esa verticalidad. Uf, uno gordo, ¿eh? Cambio de arma. ¿Y? Amigo, no te lo lías eso, ¿eh? La que le he dado. Joder, hermano. Aquí no hay nada para coger, ¿no? Complicado. Oh yeah. Estoy por una parte que reconozco, ¿no? Hay un colgado ahí, pobrecillo. Ha querido acabar con su vida. Buenas, Víctor. Bueno, pues por aquí hemos pasado. Porque bichos muertos hay. Por ahí hemos subido y hemos mirado un poquito. Por arriba tampoco hay mucho que coger. Lo que hubiera que coger ya está cogido. Por aquí miramos. Por aquí hemos mirado. Hay un bicho tieso. Y no hay mucho más. Hay que ir mirando bien porque hay que encontrarnos con algún personaje. Y no nos está indicando el mapa por dónde tenemos que ir, macho. Así que es complicado. Igual voy a dar vueltas como un loco. Sin saber muy bien. Vamos a seguir subiendo un poco, ¿no? Un poquitito. Hijo de la gran puta, macho. ¿Y aquí qué? Esto es lo de antes, ¿no? Esto es la parte de antes. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. Me quiere sonar todo esto de haberlo hecho en su momento.
Pero poco más, ¡Ostras, majo! Aquí nos andan con hostias, No, macho. Tiene que aparecerte en el mapa del Hospital de San Luis. Es que no me aparece, tío. Pues de momento el DLC no lo veo. ¿Por qué? Porque soy aquí. ¿Ves? Se supone que esto lo he hecho. Todo lo he hecho. O sea, en Luxemburgo debería hablar con ellos. Lo de la Bastilla que estoy haciendo ahora es... Vale, es buscar a una persona que no encuentro. Joder, ¿y qué me quedo sin las almas? Vamos a recogerlas, ¿no? Vale, en Luxemburgo hablando con los paisanos. Joder, macho. Tiene lógica. Tiene mucha lógica, pero es que... Hostias. Va, vámonos. Venga, ya... Si veo que me apetece, ya vendré por ello. Vamos a Luxemburgo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque no había caído. Te lo juro. Diréis, joder, qué tonto está. Pero bueno, entre que sales corriendo del trabajo, tienes cosas en las que pensar, haces muchas cosas a lo largo del día diferentes. Pues si es que llega un momento en que uno no da. Buenas noches, Lord Silent. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Pues bueno, ahí va. Bien, a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos por aquí. A la casa de Theodore. O sea, no debería hablar con estos capullos. Joder, pues la casa de Theodore, vete tú a saber dónde está. Vamos a ver si nos cuentan algo. General Lafayette. Do you need help, Aegis? Dejarlo estar. General Lafayette. Vale. Ya estoy de regreso, pero bueno, con complicaciones, no te creas, ¿eh? De momento, mañana lo tengo jodido. El destino de Monsieur Brichot, vale. Siguen sin tener noticias del ciudadano Brichot. Not at all. May I venture a speculation? By all means, Monsieur le Comte. These past few weeks, Brissot has been invariably accompanied by a young fanatic he met in Versailles. Ah, yes. The Amazon. What was her name? Mademoiselle Terouagne de Méricourt. She goes on about this grand patriotic project of hers to anyone that will listen. ¿Qué tal se les oye? ¿Se les oye bajo? Battalion of female combatants. Ready to lay down their lives for the nation. A curious passion, isn't it? Who knows, monsieur? Only time will tell. In any case, our proud Athena seems to have won the trust of a number of Third Estate deputies, including Monsieur Brissot. Perhaps she will have some information about him she'll be willing to share with us. But you'd have to know where to find your Amazon. It just so happens that Mademoiselle Terouagne de Méricourt holds court just a stone's throw from here. Terouagne de Méricourt. Tenemos que acercarnos a hablar con esa persona, me imagino. We only hope that our Amazon has taken shelter there to escape the royal terror. Debería aparecer los secretos de Cagliostro. Correcto. Perfecto. Porque andaba más perdido que un hijo puta del día del padre, ¿eh? No, not yet. She lives close to the Théâtre Français. She's the only one who might know what happened to Monsieur Brissot. Goodbye, Abbott. And may liberty triumph. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, ese Víctor Máquina, titán, maestro.
Muchas gracias. Extraña a mi streamer favorito. Ojalá, ojalá hubiera más gente que pensara que soy su streamer favorito. ¡Ojalá! A pesar de haber empezado atropellado hoy. Porque hoy he empezado un poco mal. Muchas gracias, tío. Te lo agradezco mogollón, ¿eh? De verdad. Muchas, muchas gracias. Soy gente maja. Vale, o sea que aquí del DLC, olvídate. Vi la nación. O sea que en cuanto a los personajes del juego, todo lo demás lo tenía cerrado, más o menos. Su lucha contra la esclavitud, la Société des Amis des Noirs, de los amigos de los negros, la situación de la población negra en Francia y su presencia en Francia. We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Muchas gracias, tío. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies who would seek to maintain their precious labor force. Porque si soy de bajos lo puedo subir, ¿eh? No black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, logran evadir las autoridades viven con el miedo de las redadas llevadas a cabo por cuerpo de mariscales. Claro, el tema del racismo a la ley del día y tal. I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education. O sea, que como tiene pasta, da igual que sea. Como es natural, marca la diferencia. Y claro, esto es que esto yo creo que ya lo habíamos. Esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Lo que pasa es que puedo hablar con él otra vez sobre esas cosas. Dejarlo estar. Vale. Sin más. Todo eso, perfecto. Voy a revisar un poco todos. Por si acaso. No, no todavía. Rumor has it she lives in the slums of the Marais, in the shadow of the Bastille. Goodbye, Citoyen Mirabeau. Claro, esa es la única secundaria que dejé sin hacer, me parece. ¿Qué pasa, majo? Citoyen Robespierre. Madame. Los Estados Generales. Were you present when the Estates General was... Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood, positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Hombre, es que las máquinas son... Goodbye, Citoyen Robespierre. Vale, goodbye, Robespierre. Antoine Lavoisier. Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? La pólvora, claro. Eso sí queda hacerlo. Eso lo habíamos visto en el último directo, pero bueno, lo recordamos. Ah, mademoiselle. Well, what news? Vale, está todo. O sea, me han dado el DLC. Ya, me han dado la misión del DLC y tendría que salir. O sea, para el DLC solo hay una conversación, nada más. Y ahora ya, ¿qué tengo? Pues nada. Porque me pone DLC. Y Théorin de Méricourt. Claro, tengo que ir a casa de Théorin de Méricourt, que me había dicho Esteban. La casa de Teodoro. De Teodoro. Théorin. Claro. ¿Y ahora cómo la encuentro, tío? Porque aquí, digo yo, no había marcadores. O sea, tú ponías la misión, creo, o en el diario, algo. ¿Notas?
Personajes, códice, guía. Misiones. Los secretos de Cagliostro. Y claro, mostrar. Misiones principales. Ah, me queda esto nada más. Y los secretos de Cagliostro, pues es eso. Esperamos en vano, esperamos perder la esperanza, dijo el abad con tristeza. Debes ir a casa de Theorin de Mericut en Rue de Tournon, en la calle Tournon, cerca del Teatro Francés. Vale, pues vamos a buscar el Teatro Francés. No sé cuál será exactamente, no recuerdo muy bien nada. Bajar las escaleras y usar la brújula. Claro, es que la brújula como se usaba, tío. Joder. No me acordaba ni que había brújula, no te digo más. Muy bien, muy bien, muy bien, Maloney, tío. Muchas gracias. Ya te digo, pues es que me lo pasé tan rápido. Lo pasé muy bien, pero claro, es un juego que no... Joder, pues está aquí. Pero piedra, ha partido solo a rescatar al Sito Jean Brissot. Vale, nos dice el mensaje de Theorin de Mericut. Amigos, el inestimable ciudadano Brissot es prisionero de nuestro enemigo en el antiguo Hospital San Luis. Su único delito, protestar contra el ataque del que fueron víctimas el pueblo negro y los mulatos de París anoche. Voy a tratar de liberarlo, aunque me vaya la vida en ello. Ojalá ustedes sean quienes sean, hallen el coraje para unirse y ayudarme. Ciudadano Theorin de Mericut. Perfecto. Cerramos y entonces ahora ya pues podré viajar y hacerme esa última misión, ¿no? Tengo aquí correspondencia del abad Henry Gregoire. La ciudadana Theorin de Mericut ha ido al hospital de San Luis, donde está retenido el ciudadano Brissot. Solicita ayuda. ¿Debería acudir a asistirla? Vale, vamos a responder. De usted depende, amiga mía, a decidir si va a ayudar a esas pobres almas. Vaya con cuidado. Que Dios vele por usted y sepa armarla. Hombre, a ver, he pagado por el DLC. Me apetece jugarlo. Digo yo. Por fin, tío, por fin. Pues venga, vamos a viajar. Y vamos a hacer esto. A ver qué tal. Qué maravilla el Hospital de San Luis. Me imagino que tenga bastante más nivel, sea más difícil y tal. Pero bueno, aquí es cuando ya realmente, después de una media hora, empezamos la parte nueva. Muy bien. Pues para allá. Bueno, podemos investigar un poquitito, ¿no? Ver si hay cosas escondidas por ahí. Está muy chulo el juego porque es que gráficamente viste bien, aunque no sea lo más portentoso que haya. Y eso mola, ¿eh? ¿A que no me deja pasar por aquí atrás? ¿A que sí? Sí me deja, sí. ¿Qué he encontrado? Esencia de espíritu guerrero. Y bueno, pues hay cositas por ahí. Por aquí dentro. Porque lo suyo en este juego es explorar un poquito. Hay cosas chulas por ahí. Aunque ya veo que aquí poco podemos rascar. Había un tonel para romper. Y no veo nada. Zona de guardado. Y para subir de nivel si no hubiera perdido todas mis almas. Pero bueno. Por lo menos he ido recordando un poco estos minutos. Cómo se juega. A duras penas, ¿eh? Mejoras. Necesitaría 31.000 para subir un nivel a cualquier cosa. Espacios para módulos. Llave de módulo. Uno. Tengo varios espacios ya abiertos. Ya al máximo nivel. Todo al máximo nivel. Las armas las tengo subidas esas. Podría subir alguna más. Y la bureta. Pues me había faltado un sublimador de Lavoisier. Todo lo demás lo tengo al máximo. Claro, porque no había hecho una cosita por ahí. Una secundaria o algo que no había encontrado que me faltaba. Nada más. Todo lo demás estaba, vamos, que el juego está prácticamente al 100. Vial de aceite ordinario, 2. Fantástico. Vamos a darle ahí. Y podríamos tirar por este lateral. No creo que sea exactamente, ¿no? Porque habrá que ir subiendo. Pero bueno, voy a escudriñar un poco a ver qué encuentro. Igual cambio de arma para que sea novedad el DLC también, el combate.
Pues espérate a ver, porque es que para eso hace falta pasta. Para subir de nivel las cosas. Es una movida. Y ahora mismo no tengo un puto duro. Ven aquí. Ven aquí. Y con esas armas mola, tío. Mola mucho. Ah, mira. Otro bicho. Bueno, venga, vamos a acabar con el rápido. Que quería hacer cosas bonitas. Y recordar un poco, pues, cómo iba esto. Pero vaya. Se me atraviesan, se ponen tontos y no hay manera. Había visto algo por las ventanas aquí. Pero no me deja subir. Ok, o sea que si me meto por aquí sigo el camino. Pero es que yo he visto... He visto cosas. Me van a acabar cascando igualmente, ¿eh? No te creas tú que no. Esto está bloqueado. ¿Qué me estás contando? O sea, que no puedo entrar. Pues no tengo otra, ¿eh? ¡Toma, hostia! ¡Ah, que lo he matado! Pero si es que se ha muerto muy rápido. Pobrecillo, ¿no? No hay nada aquí para romper ni nada. Tenía que haber algo. Por las ventanas, claro, del otro sitio veía algo y por estas ventanas no hay nada. ¡Qué robo, tío! Tengo que mirarlo todo porque si no, no me quedo a gusto, ¿eh? Que aquí una nota, ¿no? Ventimiglia, 13 de diciembre de 1784. Querido Joseph, espero que se encuentre bien. Estoy encantada con su buena suerte. El destino le había condenado a vivir como un aventurero por demasiado tiempo. Me alegra saber que ya no tendrá que mentir, simular ser un ilustrado o asegurar ser un seguidor del comandante de Saint-Germain. Monsieur Mesmer es un gran doctor y no importa que la academia haya rechazado sus teorías, ya ha conseguido fama y fortuna, como lo ha convenido, compartirá ambas con usted si lo ayuda, con su honrado esfuerzo, a recuperar su adinerada clientela. No dude ni un momento más y acepte su oferta para ayudarlo y perfeccionar su arte y sus herramientas. Su amiga Elvira. Ok, correcto. Aquí tenemos un bichito. Pero puede que no me vea, digo, mis huevos. Madre mía, que alcance. Madre mía, ese hielo, entonces no voy a poder hacer mucho. Pero bueno, algo vamos. Ahí. Amigo, ¿cómo estamos, eh? Hemos recogido lingotes de bronce y hierro colado, que por lo menos sirve ya para hacer alguna cosita. Y claro, aquí abajo sería volver a la zona de antes, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Pues ha sido, ha sido. Vamos a subir de nuevo. Que el salto parece un poco apurado. No me había dado yo mucha cuenta, ¿eh? Ahora. Que no te creas, que no os creáis, hay que apurar bastante, ¿eh? Vial de aceite ordinario, pues para curarse y tal. A ver si por aquí me encuentro alguna sorpresa. Hay sangre, ¿eh? Hay que limpiar un poco más, ¿eh? Más relufos. Habría que ir por abajo, me imagino, ¿no? Pero por la parte de arriba. Bueno, ya tenemos otro calandracas de estos. No jodas. Mete duro, ¿eh? Pero se le acabó la fiesta ya a este. Se le acabó la fiesta a este. Vamos. No me deja. No me deja, qué perros, tío. Ahí dentro hay gente. Hay gente, ¿no? Hay un tío tieso. ¿Puedo abrirla? Está cerrada. Necesito una llave fijo. Pues ¿de dónde sacamos la llave que me hace falta para esto? Otra carta. Un registro de prisión. Contiene una lista interminable de nombres. Los de Jax, Pierre Brisson y Theognis de Mericut aparecen al final seguidos del mensaje huéspedes distinguidos. ¿Huéspedes distinguidos? Efectos del traidor Nicolás de Flandre, antiguo ayudante en el taller de Eugène de Beaucanson. Una camisa de algodón, un traje de lana gris, un chaleco de 9 botones, unos bombachos de paño, un reloj de plata y una nave, una llave de hierro fundido. Llave de hierro fundido. Espérate, a ver. Hemos cogido la llave, ¿no? Sí. La nación no adoptará medidas agresivas. Major changes would be disastrous for the colonies and the capital alike. The only way to grant slaves their freedom is through judicious reform. I agree with Monsieur Brissot. The assembly should proceed one step at a time. To begin, we must first abolish the trade. Monsieur. I doubt that our enslaved brethren share your laudable forbearance. Well said, mon père. The colonists are unwittingly sowing the seeds of a bloody rebellion. I predict that they will come to regret it. For my part, Monsieur le Marquis, I predict that you will not forever fault me for my restraint. I predict you will understand the sacrifice I am prepared to make, and the fight I vow to lead for the good of our cause. Ok, estaban en asamblea hablando pues, sobre cómo abolir la esclavitud. Uno era un poco moderado, iba a hacer ese sacrificio, porque claro, la pobre gente que ya estaba esclavizada, precisamente por ser cautos y poder pues rendir bien en la causa, poder conseguir lo que necesitaban, ¿no? Para vencer y abolir la esclavitud. El poco a poco que se suele decir, ¿no? Claro, lo que pasa es que en momentos donde apremia, básicamente, el poder ayudar a la gente. Sigue cerrada, tío. Pues hay veces que hay que ser un poco más agresivo. Unos con una perspectiva, otros con otra, ¿verdad? Y aquí están. Es que fíjate, macho. Cómo los tenían en jaulas y todo, ¿eh? Qué gente. Y menos mal que los franceses eran más civilizados que otros. Pero bueno, eso así fue hace bastante tiempo. Por desgracia. Ahí viene otro. ¡No jodas! Casi me engancha.
Hostia, esta vez no me escapé, ¿eh? Esta vez me la comí. Esta vez me la comí. Vale, perfecto. ¡Ostras! ¡No! Ven aquí, acércate, bonito. Comiste. Esquiva. Bah, si es que es verdad que el juego es divertido, el gameplay es divertido, todo es divertido, pero el juego es fácil. Es fácil. Hay un boss nada más, por lo que he leído. Solamente hay uno. O sea... Y a ver... Hospital de San Luis. Se va bajando. Debe bajar. ¡Mierda! Que se escupieron por el otro cabrón. ¿Qué me estás contando? ¡No! Si no lo parto por la mitad, macho, no hay forma, ¿eh? Vale. ¡Hola! Ese poderoso like, muchachos, que ayuda más de lo que os pensáis, ¿eh? Joder, que vienen ahí más. Eso, pero fijo, fijo, ¿eh? Adoquín de granito. Aquí tiene que haber más cosas. Más cosas. Así que de momento nos vamos a ir, ¿eh? ¿Podremos abrir algún atajo? No lo tengo claro. Ah, míralo, tío. Está bloqueado. Pero es que esta parte no es igual que aquella. No es la misma, ¿no? Sí, sí, es la misma. Entonces algo vi mal por ahí, ¿eh? ¡Hostias! Pedrín. ¿Qué hay más o qué? Sí, porque me está señalando a otro que debe estar arriba. Así que fíjate tú qué cachondeo. ¿Qué abrimos con esto? ¡Sí! Sí, atajo. Atajo, atajo, atajo. Vale, venga, por... No, pero es que de momento no me hace falta. Arriba estás, campeón. ¿No quieres subir? Voy a tener que ir yo por él, ¿eh? Buenas, Michael.
A ver que me van. Me van a hacer cosas. Mira, tío. Qué guay. O sea, que podía subir desde abajo también. Podía meterme por esta... Podía colarme por esta... Por esa parte. ¿Y aquí qué hay? Ah, no. Que ese es el camino. Entonces, ¿cómo voy yo por este tío? Tengo que llegar. ¿Por aquí? Un poco de hierro colado. Y más cositas en el suelo. ¿Por qué no me las da? ¿Habéis visto que caía algo, no? Porque me he quedado sin ello, tío. Esto pasaba a veces y jode bastante, ¿eh? Venga, Michael, descansa, tío. Quieren explicar, pero al final se lo explico yo a ellos. Es la de siempre, ya nos lo conocemos, ¿verdad? Oye, ¿estas escaleras? Más peleas, ¿no? 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 Vial de resistencia, cosas que no uso. Pero luego llega un jefe y digo, ah, voy a saber unos pocos viales de cosas que hay por aquí. A ver, y me cheto un poquito más. Aceite ordinario. Me encanta, el combate es muy chulo, el combate es muy bonito, ¿eh? Ya os digo que es un juego así facilón, pero el combate es muy bonito. Aunque te pueden matar también, ¿eh? No, no os creáis. ¡Oh, es verdad las granadas, chaval! ¡Qué guay! ¿Qué hay aquí? Esencia de espíritu de guerrero. Y otra carta. Una carta de Joseph Bálsamo. Vertimiglia, 14 de febrero 1785. Querido Joseph, ¿qué ha hecho para asustar tanto al buen doctor Mesmer? No lo ha mencionado en su carta. Según me decía, todo parecía ir bien. Por favor, cuénteme más. ¿Qué era con lo que le ha dejado? ¿Perseguirá su meta común, pese a esa decisión de exiliarse? Piense su futuro, se lo ruego. Consiguió escapar de un callejón sin salida y sentiría mucho verlo atrapado de nuevo. No dude, amigo mío, de mi profundo afecto, Elvir. O sea, que al final... aceptó pasta, ¿no? Aceptó el dinero. Sí, porque, claro, a ver, el juego tan largo, tan sumamente largo, tampoco es que fuera. La cuestión es que por lo menos haya suficiente campaña, ¿no? Como para que sienta yo que no he pagado más, ¿no? Por comprar una edición más tocha, por un ratín de nada. Pero mira. Ahí había algo. Eso, escupe. Mira. Le vas a escupir a que yo te diga. Y ya estaría. Realmente salté, pero no hacía falta. Digo, yo por si acaso, me meto por ahí. No sea que luego no llegue. Hay uno gordo ahí, ¿eh? Hay uno gordo ahí. Estos eran muladillas. Pero bueno, vamos a ver cómo lo enfrentamos. Pues congelándolo.
¡Uala, que le he metido, mazo! No ha estado mal. Me encanta cuando pillan. Muy buenas, Ante. Pues en la línea, tío, en la línea. Sigue igual. Pues el juego, pues igual de divertido. Ni más ni menos. Está bien, está bien. Oye, pues una parte más, pero que vamos, que sigue, pues el. Es muy parecido. Si me cuelo por aquí, ¿qué cojones pasa luego? Ah, vale. Hospital San Luis. Nah, pues entonces nada. Es por si quiero dar la vuelta. ¿Aquí había algo? No hay nada escondido. Joder, yo quiero bajar ahí. Coño, mira. Miras para que te llevas un premio y también puedes pasar a otra zona. Eso está bien. ¿Qué nos darán aquí? Aquí había armas y cositas así, ¿no? Cadena relámpago. Bloque de bismuto. Hostia, la cadena relámpago. Eso igual sí que hay que probarlo, ¿eh? O sea, un arma nueva. Granada de llamas mejorada. Y claro, ya te dan directamente bismuto para que puedas mejorarla bien. Pues oye, está bien. Eso sí, muchas almas no es que esté haciendo, ¿eh? O sea, puedo bajar hacia allá, puedo volver hacia atrás. Luego podría volver a subir. O sea que por aquí... ¡Ah! Míralo. Ya tengo un tío que me está sorbiendo ahí, me está soplando la nuca. Y puedo meterme por un montón de sitios. Montonazo, así que he dado la vuelta y todo. Puedo volver a subir. Vale, 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 pues había un cacho que no se veía desde ahí. Está hecho a propósito. Está hecho a propósito, porque es que no te fijas. Y vaya, tenemos aquí a dos amigos. Pero antes, si miramos bien, encontraremos daño eléctrico mejorado. Perfecto, cojonudo. Estaba ahí escondido a lo perro, ¿eh? No, espera, que voy primero por este y luego ya... Vale, lo ha congelado. Pégale, pégale mientras haces que me pegas a mí. Y todos gozando, ¿eh? Así me gusta. Hostia, que lo encabrona, ¿eh? Yo creo que me he quedado sin fuerza. Vale, vale, he entendido tu concepto. Lo potencias o lo curas o yo qué cojones sé.
¡Sí, locura, tío! No, no puedo permitir eso, ¿eh? Pégale, pega a tu amigo. Ya está, vas a curar a tu vieja. Claro, claro, porque la he cagado. Me quedo en el canal, pero salgo del directo. Bueno, tío. Nos vemos, colega. ¿Qué más tenemos? Esencia de espíritu guerrero. ¿Algo más? No hay nada más, ¿no? Estos no se despertarán. Al principio me daba un poco de palo, ¿eh? Porque digo, como ahora despierten esos. Pero no, no, no. No pasa con otros juegos tan trolls como Dark Souls, por ejemplo. Que eso pasaba bastante. Que cualquier cosa era troll, macho. No hay nada, ¿no? No hay nada por el techo. Hay que mirar muy bien. Porque siempre puede haber algo escondido en cualquier sitio. Venga, vamos a disfrutarlo. Espero que tengamos para rato. O sea, no me espero que dure 4 horas. Pero sí, al menos 1 hora y media, 2 horitas, yo qué sé, ¿no? Más esencias de espíritu guerrero. Nos están dando muchas cosas para aumentar resistencia, ¿eh? Si os dais cuenta. Bien, atajo, ¿no? Cojonudo. Bueno, aunque habiendo un bicho de atajo, me parece a mí que... Espérate. Ven aquí. Es una habitación que tenía un tranco. Ni más ni menos. Cápsula química para rellenar un poco... Llave de celda. ¡Llave de celda! Oye, la llave de la celda ya sabéis cuál es, ¿verdad? Una nota para los ayudantes. A diferencia de los titanes, los autómatas pequeños solo obedecen una orden. Destruir a todas las criaturas vivas. Por eso las deficiencias de brazalete protector del que les hice entrega deben enmendarse urgentemente, ya que los efectos de este artilugio son demasiado breves. Se acaba el tiempo, el rey se niega a ver el peligro y temo que lanzará el ataque antes de que hayamos garantizado vuestra seguridad. Por ello, conmino a centrarnos exclusivamente en este asunto. O sea que lo que pasaba era eso, se estaban revelando ya los autómatas. Y claro, los brazaletes que los contenían, más o menos... No eran capaces de contenerlos realmente. Solo durante una breve temporalidad. Lo cual, pues... ¿Creéis que no? Acércate, condenado montón de chatarra. No me asustas. Si me ha llegado la hora, así sea. Haz lo que debas y rápido. Es Betty la fea, ¿no? I have come to help Citoyen Brissot and take him back to his friends from Place Saint-Marie. You're too late, pretty puppet. They've just taken him to hand him over to the Count's executioners. There is no doubt about that. And I will suffer the same fate if you don't free me from this cell immediately. Siempre la llaman Bella Títere. Claro que se supone que dices, bueno, es un muñeco, pero está bueno, o algo así, ¿no? No entiendo. O sea que es para abrir esta celda, pero ¿servirá para abrir todas las demás celdas? Porque había un sitio donde... Vaya nariz, macho. Don't celebrate too soon. You'll have to return the favor presently. But first, my name is on this bracelet. Do you know what it is?
or why it bears this inscription. I haven't the slightest idea. Aegis. Hombre, por lo que hemos leído, para algo sirve. The mighty shield and scourge of Zeus. Of course. A shield. This was for Cagliostro's men. Para los hombres de Cagliostro cuando aún tenía cómplices humanos. If I'm right, it will protect you from the machines that have taken over the hospital. And if you're wrong, then we will need to reconsider. Y si te equivocas, pues habrá que replantearse la estrategia o corre, corre todo lo que puedas, hija. Our strategy. What strategy? The one we shall use to free your friend Brisseau. Do you think he's still alive? There is no doubt about it. But compared with death, the fate the Count has in store for him is hardly preferable. Can you explain? If this wretch Cagliostro has committed the nefarious deed I think he has, we need to find three objects belonging to Citoyen Brisseau. They should be somewhere nearby. We have to find them at all costs. To do that, we will need to search the area. Ah, bien. Explorar. Espero que sea orgánico, ¿eh? We do it together. I demand it, Citoyen. Time is of the essence, and I need your help. Hombre, que si quieres, vete tú sola. A ver qué tal te va. You search the other side. When we finish looking, we'll meet in front of the cemetery church. All right. That's the spirit. Let's get started right away. Comencemos. Lingote de bronce. ¿Algo más? Claro, ahí no puedo acceder, porque creo que solo se podía acceder... ¿O sí? ¿O sí puedo? Ah, claro, a patadas. A los Chuck Norris, tío. Pues de puta madre. Lo único que ahora saldría por esa zona. Si doy a la brújula, es por ahí por donde tengo que ir. Pero lo he mirado todo bien. ¿A qué no? Vaya. Más viales de aceite. ¿Alguna cosita más? Bueno, ahora ya por lo menos me puedo ir a gusto. Ahora me puedo ir a gusto. Ahora. Pues a ver qué ocurre, porque había una celda que me ha dejado mosca, porque tiene que haber algo ahí. Bueno, había algo ahí, pero claro, la cosa es... ¿Puedo volver ahora fácilmente sin dar mucha vuelta? Yo creo por ahí desatrancando la puerta esta, diría yo. Diría yo que sí, ¿no? Que desde aquí podemos hacerlo. Porque eso es un atajo. ¿Cierto? Cojonudo. Y además, mientras no me siente, no vaya a mejorar nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que no... Todo lo que he matado, muerto, muerto está. Pues no sé, tío. No lo acabo de ver, ¿eh? Tiene que ser por aquí cerquita, ¿eh? ¿No creéis? Sí. Fenomenal. Es aquí. O no. O igual, ¿no? Pues me estaré equivocando yo, ¿eh?
No, no, no. No caigo, ¿eh? No caigo, porque he dado la vuelta entera y he vuelto para acá. Pues a lo mejor lo que veía era eso, de dar vueltas para allá. Pero vamos, que me parece a mí que me he dejado una celda, ¿eh? Me da la sensación. No me digáis por qué. Pero parece que sí, ¿eh? No, pero ¿qué dices? ¿Que me revientan? Que los despierta, macho. El pesado este. Espera, espérate. Que tú y yo vamos a jugar. Que pica, ¿eh? Muérete, cabronazo. Ya está. Solucionado. Grandes males, pequeños remedios. Nah, pues yo creo que por aquí hecho está. Era en la zona de los hospitales. Había que saltar de una ventana a otra. Que era muy justo el salto. O sea, te lo has pasado eso. O sea que sí. ¿Era algo muy importante? Si no, ya seguimos. Porque ya que estamos aquí. Más esencia de espíritu guerrero. Curioso, ¿eh? ¿Cómo te chetan a eso? Ah, es que es eso, tío. Vale, 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 vale. Igual sí me convenía dar la vuelta, ¿no? ¿Y este? Tú no te despertarás, ¿no? Claro, es que es eso. Algo que está en la otra punta justo al comienzo. Pues toda la razón del mundo tienes. Ya estoy en el hospital de San Luis. Espera, 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 espera. ¡Toma! No me ha dado nada. Vale, se supone que es por aquí. Los ecos del ciudadano de Brissot. Por ahí tiene que ser. Y por ahí es. Vale. Todo correcto. Es por el hospital de San Luis. Claro, es que la cuestión es... ¿Desde dónde sale? Mira cómo le tiembla el cuello. Cosa más curiosa, ¿eh? A ver si luego puedo dar la vuelta fácil. Mientras no me reúna en la iglesia con la otra de momento, vamos bien. Este es de fuego, así que el hielo le viene ni pintado. Joder, vaya hostia me ha metido, majo.
Este, digo, este de aquí no sale. Pero sí, sí, le dio tiempo, ¿eh? Le dio tiempo a pegarme. Le dio tiempo, majo. Esencia de espíritu revolucionario. ¿Y qué más? Porque había que encontrar lo que tenía oculto aquí Cagliostro, ¿no? Pues vamos a ver. Porque hay un saco. Ya de entrada, lo que pasa que es que estoy cansado de que me timen con los sacos. Porque tú rompes los sacos y luego en los sacos sale algo que brilla y te estafan. Estafan. O sea que desde ahí no puedo hacer nada. Si me subo al palo. No te deja pasar. Está bastante claro que está acotado. Bueno, no me han estafado. Una cápsula alquímica. Pues vamos a darle. Se ha quedado atascada la muchacha aquí, ¿eh? Se ha quedado atascada. He dado más vueltas que un tonto. Vaya hostia. Vamos a ver, carga un poco. Y ahora carga. Carga y carga. Lo tenemos, ¿eh? Este, es que eso se les hace de noche, ya os lo digo yo. Se les hace de noche porque los pobrecitos pues no tienen mucha fuerza. Tienen más bien poquito aguante. Me parece a mí que me estoy alejando mucho de la celda aquella, ¿eh? Ya puedo olvidarme. Granadas explosivas, dos, ¿eh? A ver dónde es que hemos salido. Oye, ha petado esto, ¿no? Petado, no fastidies. No jodas que no había guardado. El directo sigue, ¿no? Madre mía. Madre de Dios santísimo. Pues espérate, a ver. ¿Me ha echado? No me jodas que me toca repetirlo todo. Espero que tenga una especie de autosave, ¿no? Si pasa cualquier cosa de estas. No me acuerdo. La última vez creo que así fue. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal eso, ¿eh? Doce y 29 de la noche. Uf, menos mal. Me ha quitado, me ha tangado 3 minutos. 3 minutos de mi vida. 3 minutos. Pero bueno, han sido 3. No una hora y pico que llevaba yo sin sentarme ahí. Porque no esperaba yo que me fuera a pasar eso. Claro, si no, me lo cuentas.
Me cago en 10. Qué cacho de putada, tío. Vamos. A casa. Es lo malo que tenía este juego, que a veces se craseaba, macho. Y claro, ahora que me acuerdo, porque me lo ha recordado el juego, más que nada, pues igual lo de grabar para la próxima lo veo, lo contemplo. Pero es una marranada, que tengas que andar guardando en vez de jugar cómodamente, porque te pueda echar el juego. De todas formas, ya hemos visto que no es tan grave, porque más o menos se recupera la partida cerca. Pero, macho, es una putada, Ay, me cago en 10. O sea que... Uy, qué buena. Uf, amigo. Un bailecito, claro que sí, amigo. Claro que sí. A ver que no vuelva a crashear, Okay. Ah, vale, que es que el camino es justo donde había visto yo algo para coger. Así que por aquí arriba no, ¿no? Espera, que este juego lo he petado algunas veces. A propósito, claro, como casi casi. Pero esa vez ha sido cosa del juego, no mía, ¿eh? A mí que no me jodan. Súbete. Súbete, mendruga. Bueno, pues tendré que ir desde el otro lado, ¿no? Yo creo que se puede o no se puede. ¿Se puede o no se puede? Digo yo, ¿eh? Me deja mosca, ¿eh? Aunque yo creo que ese es el otro lado desde que se puede hacer todo eso. Pero claro, me gusta subirme donde quiero, cuando quiero, ¿eh? Luego pasan cosas. Y ahí lo dejo. ¿Qué más? Más aceite. Claro, aquí evidentemente tampoco me puedo meter. ¿Aquí? Aquí. Aquí. ¿Desde aquí? Sí. Vale, pues vamos a mirar. ¡No me jodas! Que he salido justo al otro lado. No. No puede ser, tíos. Pero ¿cómo puede ser si realmente el camino era largo? ¿Qué pasa? Que da mucha vuelta. Espero, vamos a analizarlo, a ver si el mapa está correcto. Sí, yo creo que sí. Podría ser, pero es que aquí se aleja bastante. Bueno, gira un poco. Sí, 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 sí. Va a ser. Lo que pasa es que justo aquí. Justo aquí arriba, macho. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí! ¡Sí! Espera, que nos subimos, ¿eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Ole! ¡He conseguido subirme! ¡No se puede! ¡No se podía!
No se podía, tíos. Era decorado. Pero digo, joder, igual hay algo escondido, macho. Total, se me puede petar el juego sin hacerlo. Pues digo, para adelante, ¿eh? Claro que sí. ¿Quién dijo miedo, no? Yo también lanzo cosas. Cofre. Joder, había trampa aquí, ¿eh? Ven aquí, cagliostros. Iba a decir, pues no quita tanto, pero bueno, oye, no está mal, ¿eh? Humilde tampoco es. Elixir y vial. No está mal. No está mal. Hostia, míralo. Ya lo vi. Agárrate ahí, muchacha. Bueno, va, pues ya está. Normal, sin saltar. Puta. Pero que me revienta. ¿Pero qué dices? Tío, me mataron. No veía una mierda. Me han matado, macho. Venga. Menos mal que he hecho el atajo. Hostias, qué guarrada, tío. Claro, como no había guardado desde hace bastante tiempo. Bueno, todo lo demás sí está, ¿no? Lo que he escogido, no había escogido, tal cual, Pascual. Vamos a ver si podía subir por algún lado. Buah, me estoy metiendo yo aquí en unas. Haceos de todo entre vosotros. Haceos cositas. Hostia, qué cabrón. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No, tío. ¿Pero quién la ha recuperado? ¿El tonto el culo este o qué? ¿Qué pollas me estás contando, tío? ¿Que tiene dos vidas?
Sí, debería aprovechar para abrir eso. Ciertamente. Igual es lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? No sube por aquí, tío, qué putada. Pues a ver por dónde puedo saltar yo de aquí. A ver si me doy un poco cuenta, ¿eh? Si depende de la recompensa. Yo, Luis, rey de Francia y Navarra, por la gracia de Dios, declaro que el antiguo hospital de San Luis se ha puesto a la exclusiva disposición de el comandante Cagliostro. Aquí llevará a cabo la investigación necesaria para producir y cosechar el fluido vital cuyo principio ha descubierto de la forma que sea oportuna. Esto no lo habíamos visto, chicos. Esto no lo habíamos visto de la que habíamos salido de allá, ¿eh? Porque me dio por echar un poco para atrás a ver qué tal. Tiene que ser cerca. Si no, olvídate. Muy buenas, juego completo, tío. ¿Qué tal? A ver, ahora es que me acuerde yo por dónde era. Que es otra, ¿eh? Pero era como al principio, ¿no? Madre mía, cómo me ha enganchado, ¿eh? Vamos un poco más rápido, que si no, se me hace aquí de noche, como suelo decir. Nos damos maña y punto. Era por aquí, ¿no? ¡Ah! Era por aquí. Claro, justo al principio. Ahí es donde están las celdas aquellas. Está justito, ¿eh? Tengo que darle a la espada antes. Hostia, que me he equivocado de botón, macho.
y no sé por qué ahora no subo. Creo que estoy saltando muy pronto. Porque tenía miedo de caerme otra vez, pero al final por la tontería pues me he caído dos veces. Es lo que tiene esto. Hostia, es que me queda nada. Pues me salió bien la otra vez, ¿eh? Bastante bien. Joder. Lo que pasa es que me hago daño al caer, ¿eh? Parece ser. Pero sube. Sube. Me he quedado nada, ¿eh? Pelo un calvo. Qué bien me lo paso, ¿eh? Venga, ala. Cuatro veces ya. A ver. A ver si es que tampoco hace falta coger mucha carrerilla. Simplemente, yo qué sé. Ya está. Madre mía de Dios. Ahora que no tenga que volver a cogerlo todo. Creo que lo que tenía que tener lo tengo. Pues no recuerdo cómo era esto. Esa puerta está cerrada, no tengo la llave. Yo creo que tengo que volver a cogerla. Joder, macho. Pues ya verás tú cómo va a ser así. Esa celda no se abre. Te meten en un lío a la mínima, ¿eh? Sin que te des cuenta. Pues nada. Ya ha quedado buen día. ¿Qué os parece? Putada, ¿eh? ¿Qué hago? Oh, pero que se está recargando. Y levanta. Levanta al otro. Ya no vas a levantar a nadie, amigo. Muy buenas, Seba. ¿Qué pasa, majo? 200 metros para allá. Pues no sé, tío. Ahora veremos. Uf, qué hostia me ha metido.
Uf, ese palazo me ha dolido, ¿eh? Pero aquí el colega no me ha soltado nada. Todo lo demás, lo que se supone que tenía que haber cogido, parece que está cogido. Vamos a ver. Yo creo que acabo antes haciendo esto que haciendo el pijo, ¿eh? Vaya. Estaba sobando, macho. Lo que pasa es que si me acerco más, igual me ve, ¿eh? Igual no es para esa celda, exactamente. Pero vamos. Me tenía pinta, claro. Me hacía sospechar. Que luego al final, pues, quizá no. Pero esa celda se puede abrir, eso parece que está claro, ¿no? Así que a ver. ¿Cómo ando yo de la garganta, eh? Claro, vengo de dar clases toda la maldita tarde y como algo rápido y me pongo a hacer directo. Pues normal que tenga la garganta hecha polvo. ¿Por aquí? Por aquí. Pues hoy daba varias horas de informática. Y alguna cosita que estoy enseñando a los chavales, así, de cuatro cosas que sé, pues de un poco de programación. Pero bueno, sobre todo ofimática. Y los demás días, pues doy matemáticas, física y química. ¿Que tengo que subir o qué? 19 metros por ahí. Es que por aquí no parece que yo pueda subir, ¿no? Pero debería ir a esa zona. ¿No hay ninguna cosa para anclarse aquí arriba? ¿No hay nada? Pues hay que mirar. Ah, claro, coño. Que es que esto era para coger algo. ¿Dónde casqué? Fue aquí arriba. Aquí fuera. Claro, vengo como unas maracas, tíos. Como unas putas maracas vengo. Claro.
No. Venga, aquí ya está, que ese es mío. Ahora que este cabrón no despierta a nadie. Porque ese es duro. A casita. Amiguito. Mi cuerpo ya lo cogí, ¿no? Sí, porque debo haberlo cogido al ansia sin darme cuenta. 10 metros para allá. O sea, bueno. En principio por la puerta, ¿no? Si no, pues saltaré. Tampoco es que pase más, ¿no? Bueno, es que realmente te indican que por aquí debes o puedes subir. O sea, no iba yo muy mal desencaminado. Tengo casi 50.000 ánimas. Brutalidad, ¿no? Se me fue el dedo. Es que como estoy acostumbrado a jugar a otros juegos últimamente, pues ahora mismo no me hago a este. A ver, venga, sonríe para la foto. Muy guapo ha quedado. Muy, muy guapo. Tengo un montón de ánimas. Tengo un montón de almas. A ver si puedo hacer algo, ¿eh? Estoy oyendo otro por ahí, que no se me acerque. Que voy tranquilo. Que no se me acerque de momento, que sí podemos resolver. Se están oyendo un montón de cosas por ahí. Voy a poder abrir atajo. Eso me hace muy feliz, me pone muy contento. Sobre todo porque igual puedo ir a guardar y subir un nivel, o hacer alguna cosa, o subir un arma, probar cositas. Eso es interesante. Claro, lo que pasa es que el atajo es por aquí, que tampoco es que me pille muy cerca de todo lo demás, ¿eh? Atajo es, pero tampoco tan grande. Bueno, pues a ver si nos encontramos un altar para poder guardar. Un vestal. Se llamaban vestales, ¿no? Creo recordar. Muy bien. Está todo controlado, ¿eh? Ah, mira, coño. Hablando de vestales. De puta madre. Mejoras. Tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo bastante, ¿no? 51.000. Si le damos a la potencia... Aumenta el daño más 6. Bueno, oye. Pues daño físico. Ya está. Espacios para módulos. Tengo una llave, pero tengo todo al máximo. En cuanto a las armas, me encontré un arma nueva. Bayoneta de Charleville. Esa es una bayoneta, pero para fuego, ¿eh? Mosquete real. Cadena relámpago. Esta es la que me encontré nueva. Vamos a subirla un poco. Al máximo. Quita 90. 80. Vale. Oye, podemos probarla, ¿no? Mazo de metralla. Tengo unas cuantas cosas que no he probado por aquí, ¿eh? Garras mil cortes, cadena relámpago. Vale, muy bien. Y en cuanto a la bureta, pues sigo igual. Porque sigo sin el sublimador. Y en la boutique, equipamiento, comprar, venta, puedo vender cosas. Y en cuanto a equipo, pues podía ponerme ciertas cosas. A ver. 40 más 5. Baja el equilibrio un poco y la resistencia a la escarcha un poquitito, pero sube la resistencia eléctrica.
Y me da 5 más. Compra. Ah, que es para comprar, tío. ¿Por cuánto la venden? Por 780. ¿Cuánta pasta tengo? Sí, no voy a ser que clase de macho. Oye, pues ahí, aquí hay cosas interesantes, ¿eh? Garras de Franklin. El mazo de escrituras. ¿Cómo era eso? ¿Eh? ¿La tinta entra con sangre? Con sangre entra la tinta. La alabarda de Gribeauval. Esa tiene buena pinta. Y no sé si comprarme el culo de Rochambeau. Realmente tampoco. Bueno, sí, me da 5 más de armadura. Que quieras que no. Venga. Los zapatos polainas estos están bien para resistencia eléctrica también. Estaría bien tener algo entero. Un equipamiento completo, pero bueno, tampoco pasa más. En cuanto a módulos, pues tienen módulos a la venta bastante chulos. Refrigeración perfecta grado 3. Esa la tengo. Y la cosa es, ¿qué tengo equipado? Porque por poder vender, puedo vender un montón de mierda. Os lo digo en serio. Y por comprar, puedo comprar un montón de cosas. Vamos a ver los módulos. ¿Cómo los tengo? Fuego y hielo, vale. Fuego y hielo, cadena relámpago. 90 más 10. Aumenta con poder bastante. La que tenía pues era un poco más que iba agilidad, ¿vale? Que estuve subiendo la agilidad luego. Ahora me acuerdo. Pero bueno, con esta vamos a meter buenas hostias. Resistencia eléctrica 1%, aguante 2. Claro, lo que pasa es que lo del aguante está muy bien. Tenemos un montón de sombreros, ¿eh? A ver, la casaca no la cambio. El pantalón sí. Y las botas creo que las voy a cambiar también, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Vale, vámonos a los módulos. Módulo de infusión larga de grado 3, reparación crítica de grado 3, longevidad grado 3, a ver, de longevidad. Son todas de grado 3, ¿no? Bueno, tampoco es algo que me vaya a influir mucho en la partida, porque realmente al final si sabes jugar un poquito, pues no es algo que te vaya a ir la vida en ello. De todas formas, pues es un poco más la apoyada. Si te cuesta el juego, pues hombre, entiendo que tengas que andar cambiando un montón de cosas. Si no te cuesta mucho. Y eso que ando yo hoy bastante atropellado, ¿eh? Estoy torpe y cansado. Pero nada, el juego es fácil. Es que el juego es fácil. Es lo que tiene. Estos eran unos cabrones, ¿eh? Pero bueno. Ah, no me ha dado tiempo a hacerte el super, ¿eh? Bueno, venga, pues me lo mato y luego con el siguiente. Porque es que si no me van a acabar matando por probar el arma esta. Lo que pasa que es que mola mucho más el combate del hielo y fuego que tengo equipado, que tenía equipado antes. Es verdad que esta cadena está muy bien y además a mí me gustaba la cadena. Tú los haces ver así fáciles. Luego entro yo, muerte... No te creas, además ando yo medio subnormal hoy, ¿eh? Hoy no estoy en plan pro ni mucho menos. Bastante lejos de todo eso. Tengo días malos como todo el mundo y es que a partir de 40 para arriba no te mojes la barriga, dicen aquí en España. Y va a ser verdad. ¿Va a ser para esto? Esta puerta está cerrada, no me jodas, tío. Maldita llave. Pues al final sí que va a ser largo esto, ¿eh? Si alarga mucho más, pues oye, le damos mañana. No hay ningún problema, no tengo ningún problema en acabarlo mañana. Bueno, mañana igual no puedo, pero pasado fijo que no tengo problema. Y tenemos algo más información.
Ventimiglia, 28 de agosto de 1787. Querido Joseph, la suerte vuelve a sonreírle y finalmente sus años de duro trabajo van a dar fruto. Se da cuenta de lo importante que es eso. Su mismísima majestad reconoce su valía. Por fin ha encontrado su lugar en la corte después de tanto tiempo fuera de palacio. Oh, sé que no debería alegrarme tanto, ya que las circunstancias que han llevado al rey a llamarle son crueles. Que Dios me perdone. Rezo para que, con sus cuidados, pueda hacer que el muchacho se cure. No dudo de que dedicará toda tu energía. De que dedicarás, ¿no? O dedicará toda su energía, o dedicarás toda tu energía a ello. Estoy muy orgullosa de ser su amiga, Elvire. Es un poco como a mala hostia, ¿no? En plan, oh, me alegro un montón por ti. Ay, uy, perdona, que es que ha sido por cosas feas. Disculpa. 4 de junio de 1788. Querido Joseph, su última carta me ha dejado sin palabras. ¡Qué confusión! ¿Qué le pidió al rey exactamente? Suena que le ordenó dejar la medicina. ¿Qué misterioso proyecto le ha combinado a emprender? ¿Cómo espera mejorar la salud de su hijo? Coménteme más, por favor. Llámeme Necia, si quiere, pero no le veo sentido a nada de esto, su amiga Elvire. Pues no sé, no sé, no sé. ¡Hocicona! A ver qué hay aquí. Culot Caput Corby. Y zapatos y polainas Caput Corby. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el equipamiento. Culot y botas. No. Muy bonito y todo lo que quieras, pero no. No. No y no. Por ahí, ¿no? Voy a bajar. O más bien voy a meterme por el otro lado. Claro, claro. No habrá nada, ¿eh? Más notas. Gedón. Como la bailarina ya no está en nuestro poder, bajo ninguna circunstancia debe hacerse con el arma y los poderosos efectos que de Flandreur robó. Ya que ese traidor se niega a confesar lo que ha hecho con ellos, te conmino a que le hagas hablar y te autorizo a usar los medios necesarios para lograrlo. O sea, que no me haga yo con el poder, que no me haga yo con esa cosa y que además puede hacer conmigo lo que quiera. Qué bien. A los ayudantes de Gedón y de Flandre. Al ritmo que estamos llevando a cabo los experimentos, las fosas estarán llenas pronto. Sin embargo, debemos continuar los estudios y procesar los materiales que el rey nos ha entregado tan amablemente. Por favor, implantad un proceso que nos permita utilizar de forma rápida y eficiente los leños que aún debemos consumir. Vale. Van a quemar algo. Una llave manchada. Una nota para los ayudantes. Una llave manchada. ¿Otra llave? ¿Otra llave, tíos? ¿Otra llave? Vale. A ver ahora. Lo que pasa que, a ver. No, venga, venga. Esta sí va a ser, ¿no? Joder, pero la otra. ¿La del otro queco qué? Una llave de aspecto corriente. Esta es la de la celda, tíos. Esta es la de la celda. Chaqueta Caput Corby. Bueno, la chaqueta tampoco va a hacer nada, ya os lo digo yo. Porque es de baja defensa. Sí, da bastante equilibrio. Es esa, fijo. Pero es que qué putada, bastante más lejos de lo que yo me lo esperaba, ¿eh? Pues si tengo que volver ahora para el principio. Tócate los pies, Andrés, ¿eh? Lo que pasa es que igual hay un arma tocha, ¿eh?
Hostia, hay algo detrás encima de un armario. Ahora volvemos, si puedo. Te fijas, ¿eh? Muchas gracias. I've been waiting for hours. There is an urgent matter that I must discuss with you. Will anyone answer me? That's it. You will listen to me, whether it please you or not. Bon sang. What the... Ah, Monsieur Brissot. It's a pleasure to see you again. We... What a fortunate coincidence. A coincidence? Oh, no, I don't think so. Our friends at the Hotel de Massiac warned me that I would find you here. Hotel de Massiac. ¿Y qué es lo que encontrarías aquí? I don't understand. ¿Qué es lo que ocurre? What do you want from me? Monsieur, please follow me. Don't make a scene. No dificulte las cosas. No. No. I most absolutely will not. I order you to let me leave. You order me? ¿Me da órdenes a mí? El pancetas este tiene muy mala hostia. Tiene una cara de cabrón. Y se lo llevan. Secretos de Cagliostro. Reunir los ecos de la ciudad. Vale, reunirse con la pava en la iglesia. Detrás de un armario. Vamos a ver. Porque es verdad que a veces me da por correr. Y puede que me haya dejado algo. Hay algo detrás, encima de un armario. No lo veo, ¿eh? En la planta de abajo. Vale, perfecto. Ah, míralo, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Joder, qué vista, macho, ¿eh? Y aquí hay otra nota. 17 de noviembre de 1788. Querido Josephs, qué rotundo éxito. Incluso hasta aquí en Ventimiglia nos han llegado noticias sobre la maravillosa... Ay, madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh? Sobre la maravilla que Monsieur de Beaucanson y usted le presentaron al rey. ¿Me contará el secreto de este autómata violinista que no necesita cuerda? Como deseo verlo y escucharlo, no tardaré en hacerlo, pues llegaré a París a finales del mes que viene. Por fin podré estrecharlo entre mis brazos después de tanto tiempo, su amiga Elvire. Pues muy bien, Elvirita. Otra nota que nos habíamos dejado por ahí. Bueno, no, no, es que no habíamos entrado a la habitación aún. Joder, qué chulas las habitaciones estas, ¿eh? Ventimiglia, 30 de abril de 1789. Monsieur, le ruego que no insista. Le ordeno que deje de escribirme y me dé la oportunidad de olvidar la abominación que encontré en su estudio. Seguiré estimando el recuerdo del joven que una vez fue y rezaré para que un día recupere la razón. Elvire. O sea que realmente ya al final cuando estuvo con él, algo pasó y... Se fue a la mierda esto. Todo. Claro, la cosa al final será saltar. No jodas. Vaya hostia, me he metido. Bateó, ¿eh? Bateó la bala. No te lo pierdas. Uf. ¿Cómo mete esto, eh? Lo bueno es que ataca a cierta distancia. Y eso siempre es de agradecer.
Bueno, siempre puedo volver a subir ahí. Me puedo colar por este lateral. Puedo mirar por aquí atrás. Bueno, hay unas cuantas cositas que se pueden mirar. De todos modos, ¿esto es para volver al principio? No, 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 no. En ese juego la cosa buena es que tienes que mirar siempre en la vertical. Siempre tienes que mirar a la vertical. Siempre. Porque puede haber ganchos, puede haber un montón de cosas. Claro, joder, ¿esta es la parte en la que saltaba? No. No porque... Pero se parece. No puedes colarte por esa... Sí puedes colarte por esa ventana. Claro, es la segunda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Las plantaciones. Hostia, pues sí que alcanza, ¿eh? Yo pensé que no llegaba, ¿eh? Os juro que pensé que no llegaba. Me está rozando uno, ¿eh? Me están lanzando bolas por ahí. Ahora estaré con él. Porque la verdad es que me distrae bastante. Quiero mirar cosas, quiero hacer algo, pero me está tocando un poco la moral. Aquí el amigo. Tanto lanzar cositas. Aquí tiene que haber algo. Entre tanta caja. Madre mía. Por ansias, ¿eh? Se ha quedado atascado. No, no se ha quedado atascado. No, no. Me voy a morir. Y no quiero. No quiero cascar. Va a tener que acercarme, ¿eh? Muy pesado tú, muy pesado. Claro, lo que pasa es que siempre hay más. Siempre hay más. Vale, muy bien. Uf, como ha pillado. Ahí, acércate. Acércate a mi radio de confianza. Hostia, que hay cuatro, ¿eh? Que no broma esto, ¿eh? Ojo poquita broma. Ojo poca broma. Puta madre. ¿Por qué me enfrentaría a cuatro? Mira, ahora hace el movimiento que había hecho yo de esquivar. Ahora, que había soltado el mando hace 20 años.
Bueno, mira, al final más almas. Lo que pasa es que tampoco quiero yo perder mucho tiempo haciendo esto y repitiendo las cosas porque... porque realmente... pues no me apetece. Por lo demás está guay. Se disfruta. Te maten o no te maten, se disfruta. Vale, sí, era esta ventana, claro. Y mis almas están allá. Bueno, si realmente puedo bajar, tirar y... bueno, ir a abrir aquella celda. Y luego ya... bueno, voy a coger las almas primero. No fastidies. Que si no... ven aquí, campeón. Voy a vigilarlo bien, que luego me pega. Uno menos. Vamos a ver. Ruido de aguante. Y granadas explosivas. A ver esto ahora. Es que así no me ando yo con hostias. Que es muy molesto el tío este. No apetece a mí andar ahora. Granada de llamas. Venga, vamos a probar estas. Si es que por tener tengo un montón de cosas. Corre, corre. Que no corras, que estaba de broma. No seas mariquita. A ver, otro requemado. Ostras, la 1:30 de la mañana, ¿eh? Rueda de la justicia, bloque de bismute. De bismuto, módulo de inmovilización de grado 3. Ostras, es que ya empiezan a darte cosas guapas, ¿eh? Cosas bastante, bastante guapas. Lo que pasa es que con pena en el alma y en el corazón voy a tener que dejarlo de momento. Así que vamos, vamos a ver. ¿Qué más hay aquí para ratonear? Más viales. Va, vamos. Vamos, guay. Y se supone que tengo que ir para allá. Reunirme para allá con ella. Cosa que de momento no quiero hacer porque quiero abrir la... la celda aquella. Espera, 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 espera. Que me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. No le he podido hacer el crítico. Lo que pasa es que este quedó sin matar, ¿no? ¿O cómo fue?
A ver si me puedo ir para algún lado. Para no tener que... que ir al punto que me toca. Que no quiero de momento. Pasa que... ¡ah! Se queda atascada. A ver, sube. Señorita, sube por aquí. Sube por aquí mejor. Sube por aquí. ¡No! Me echa. Pues va a ser complicado entonces, ¿eh? Va a ser complicado entonces. Porque claro, es que ahora... joder, qué putada, tío. Granada de petrificación. De alguna manera voy a poder escapar de aquí. Tengo que salir. No me apetece ahora. Quizá tenía que haber dado la vuelta antes. Soy consciente de ello. Porque, a ver, lo de jaque mate, que está cerca del principio, es para allá. Mira, mira. Aquí hay algo. Espero que esto sea interesante. Otro vial. Ordinario. Y la cosa es que si salgo por aquí, ¿qué? Uf, el tercer movimiento no me acordaba yo de él, ¿eh? No te ha dado tiempo. No, amigo, no te ha dado tiempo. La cosa es que desde aquí me da igual, exactamente lo mismo. Darme la vuelta. ¿Cómo me puedo dar la vuelta? Claro, si me meto por esa ventana voy exactamente donde habíamos quedado. Y eso no me interesa una mierda. Es que además no son muchos metros para allá. Pues no sé si voy a poder dar la vuelta, ¿eh? Si me meto aquí... olvídate. Estoy viendo chungo, ¿eh? Bueno, quizá tampoco sea tan sumamente importante. Quiero decir, de momento quizá no termine y me pueda dar la vuelta en otro momento, ¿no? Antes de ir a Versalles y eso, ciertamente. Entonces no creo que vaya a tener mucho peso. Podré ir por ello cuando me dé la gana. Siempre y cuando no me quiten... bueno... no sé. Creo que podré. Lo de cadáveres que hay por aquí, ¿eh? Ya me veo, ¿eh? Ya me veo, qué simpático. Lo que pasa es que yo creo que lo estoy marcando... y no, claro, es que con esa electricidad no veo yo. No veo yo una mierda. Me gusta, ¿eh?
No hay nada, ¿no? No hay notas, no hay nada. Vale. No hay nada. Vial de resistencia fulminante. Y podemos seguir. Venga, a ver a dónde nos lleva esto. Porque realmente, si pongo la brújula, pues por ahí es por donde tengo que pasar. Pero ¿y si bajo? ¿Y si bajo, amigos? ¿Y si bajo? Va, vamos a usar unas llamas, ¿no? Hostia, qué de vida tiene este, ¿no? Ah, claro, que es que de llamas... Utilizar llamas con este, pues es como... No sé. Una estupidez. De ese juego. Le podía haber disparado... Porque utilizo yo hielo. Vamos a observar qué hay aquí abajo. Lingote de bronce. No está mal, ¿eh? Porque para mejorar armas y tal son necesarios. Por lo cual, fantástico. Quita menos el arma que tenía antes, pero si os digo la verdad, ahí me mola bastante el arma que tenía. Me mola bastante el arma que tenía. Esta pues es un poco más lenta. Si juegas con paciencia, quizá sea mejor incluso. Pero claro, es un tema. Otra nota. Vamos a ver de quién es. Un informe sobre un experimento. Estos últimos estudios arrojan luz al fenómeno observado en mi taller de Versalles en el preciso momento en el que, en el que la ayuda de cámara Chabot asesinó a los dos miembros del pueblo llano en el Gran Común, bajo las terribles condiciones que ya conocemos. No fue como yo creí durante mucho tiempo el sufrimiento de las víctimas lo que llevó al pánico a mis instrumentos de medición, sino lo repentino de su muerte. Parece que es la velocidad con la que el alma es arrancada del cuerpo y cruza el umbral entre dos mundos, lo que determina la cantidad de fluido límbico. Investigaciones un poco chungas, ¿no? Las que hacen aquí. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Además que ya tenías práctica con la anterior. Hombre, claro, a ver. Y ya os digo que hoy no estoy en forma, hoy no. Vamos, barrilete. Y este se va a despertar de aquí. Me cago en ti, ya lo saco yo antes. Vamos, te vas a levantar. Mis cojones 33. Hala. Ese antes de que salga ya lo espabilo yo. No se puede abrir esa puerta, ¿verdad? Estaría bien. Porque me quiero pirar. Me quiero dar la vuelta. Parece que se pueda levantar en cualquier momento, ¿eh? Ahí hay algo. Sí. Cuando me quise dar cuenta, ya me estaba dando los hocicos. Pero es que lo cojonudo es que se está despertando el otro fijo. ¿No? Parece ser que no, ¿eh? Pero no lo desecho, ¿eh? Pues ¿qué es lo que he oído? Vale, es en otra zona. Lo que pasa es que me está poniendo tenso. Es aquí. Le he dado con el ataque fuerte. Ahí en la espalda. Que no ha querido dos, ¿eh? ¿Qué más?
viales de aceite. La verdad es que dan bastante, bastante de todo. Sobre todo curativo. Vamos a ver la nota. Un informe de Kedon, el ayudante maestro. El trabajo que se me ha confiado confirma la naturaleza aleatoria de los efectos del azul de Prusia que Monsieur de Betolet nos ha entregado. He sido capaz de determinar una dosis que asegure que el sujeto permanece entre los dos estados. Al final ningún paciente sobrevivió al experimento. Si el rey nos hubiera dado tiempo para llevar a cabo el experimento antes del triste incidente de Orfeo Real, hasta donde sabemos, el tetraodón o celatus Linnaeus será suficiente. Según los testimonios que he recogido, los sujetos a los que se les ha administrado no han muerto, pero tampoco han mostrado signos vitales. Esto significa que los no muertos de Saint-Domingue no son una leyenda. De Flandre regresará pronto de Le Havre, donde el capitán del Alcide le entregará discretamente lo que necesitamos. Su ayudante Guedon. Que Guedon a mí me suena mal, y feo. ¿Guedon? Guedon a mí me suena mal y feo. Me suena a huevón. A huevón. O como decís en México, hueón. A ver, ¿qué más? Buah, estos zurriagazos a los bichos estos. Espera. En Chile, sí, es cierto. En México dicen huevón directamente. No sé. Perdonadme. Entonces me tengo que dar la vuelta después de la nota, que abro por ahí. Tengo ganas de abrir esa celda, tíos. Lingote de bronce. Hierro colado para subir más cositas de nivel. Y venga. Uf, lo que pasa es que me queda 200 metros, pero para allá, tío. Jodido tema. Vale, mientras no cruce para allá, vamos bien. Vale, perfecto. Bueno, pero han pillado. No. La puta, tío. Contrólate. Y se pira. Venga, dejo que me pegas una. Mentira. Esa es la buena. Esa es la buena. Por coger las cosas del suelo, ¿eh? ¿Quién me manda a coger las cosas del suelo antes de matar a un enemigo? Maldita rata de alcantarilla, Maloney, tío. Te viene bien. Te viene fantástico. Por rata. Vale, ahora la cosa es... ¿Era exactamente aquí? No, era en la siguiente. Era un poco más atrás. Ah, mira, sí, era aquí. Está todo al lado ya. Incluso podría ponerme a grabar. Pero bueno. Espérate de momento. Aquí había uno, ¿no? Un par de ellos. Habrá que matar algo, porque si no...
Me van a acabar reventando por querer saltar por ahí sin matar enemigos. Claro, eso no es posible. Es muy lento atacando, ¿eh? Es muy lento. Es la pega que le puedo poner. Espera, coño. No hay... No, me he equivocado. Ahí no es, ¿eh? Aquí no es, chicos. Vamos a pillarnos. Tengo que meterme en la siguiente, joder. ¿Sabes? Que es que cada vez que salto me hago daño, ¿eh? Me hago bastante daño. Y es que es aquí... ¡Oh, tío! No. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a guardar. Era la biblioteca, sí. Lo que pasa que es que hoy no me fijo en nada. No me fijo. Soy un bruto. Tengo para... Para quemar. Aquí había para quemar almas también. Mierdas esas, ¿no? Ficha de carruaje. Esencia de espíritu revolucionario. Gran cantidad de esencia de ánimas. Vale. Usar. Todas, ¿no? Usar las 3, 2000 y pico. Usar las 6. Perfecto. Venga, vamos a subir un nivel. Durabilidad, vigor. Aguante un poco más. Tampoco se me haga falta. Y aquí, agilidad, daño físico. Aquí potencia, durabilidad. La durabilidad, 14 más de vida. O pegar 10 más. Más daño. Ya está. ¿Para qué me voy a andar pensando yo estas cosas? Si ya sé yo cómo va. Más daño. Más daño y punto. Más daño. Más daño. Ando muy distraído hoy, ¿eh? Pero venga. Ya cómo me quieren, cómo corren, ¿eh? Los cachos de cabrones de ellos. Hay perritos. Ando más el desubicado, pero que vamos. Un hijo puta el día al padre, ¿eh? Uy, uy, uy. La morgue. Claro, es que ni leo. Ni leo. Yo voy ahí como los Miuras, ¿eh? Voy a ir sin mirar. Hoy parezco mongolo. Muy bien.
Yo creo que es más adelante, ¿no? Me recuerdo yo. Igual me he pasado, ¿eh? Igual me he pasado un poco. Me da que sí. Joder, que sí me he pasado. Me he pasado, pero por un montón, ¿eh? Me he pasado un montón. Joder, macho, ya no sé ni lo que hago, ¿eh? Me he pasado, aquel edificio estaba más atrás. Estaba después aquel, pero vamos, me he pasado un montón. Se salía por ese otro lado, ¿no? Por ese otro lado podía salir. Salía la parte anterior, ¿no? Si me cuelo. No perdemos nada por dar la vuelta, que tampoco es una cosa súper larga, ¿no? Está como enrevesado todo, pero tampoco es para tanto. Lo que pasa es que soy yo que últimamente... Hoy... No me pidas que me ubique porque no sé ni dónde cojones. No me jodas. Voy a poder subir. ¿Por qué estoy tan torpe, macho? Qué joderse. Madre que parió. Joder, era aquí, tío. Pero mira, me ha venido mejor. Me ha venido mejor. Me ha venido mejor porque, mira, ya salí ahí en el vestal. Es que coño, era el lado. No, venga, que ya está. Si es que además, si me dices que es difícil... Pero es que tampoco tiene tanto escenario, ¿eh? Voy como un loco. Me tengo que quedar atascado, ¿eh? Ojo. Venga, 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 venga. Muy bien. Muy bien. Me acabo de estampar contra el suelo. Creo que me he dejado los dientes ahí. Como poco. Me he dejado los dientes ahí. Sí que cuesta subir, ¿eh? No os creáis. Sí que cuesta un poquito. Hay que apurar bastante. Joder. Pues nada, menos mal que tengo bastante poción. Bastantes pociones. Pero que vamos, que... Me estoy dejando ahí los cuernos. Es que depende qué arma... Claro, es que depende qué arma... Hace mejor ataque hacia adelante o no.
Y la que tenía puesta antes, evidentemente, embestía mejor. Vais a ver ahora, ¿eh? Embiste mejor hacia adelante. Porque los ataques son más rápidos. Entonces puedo hacer dos ataques en vez de uno. Vais a ver, ¿eh? Y me acerco. Aún así, me ha faltado poquito. Pero es que con la otra ni me acercaba. Madre mía, qué ruina. Anda, que no he saltado ya 7-8 veces aquí entre las dos veces, ¿eh? Que hemos venido. A ver, al píxel, ¿eh? Ahora. Joder. Macho. Cabronecete. Es mejor arma esta, ¿eh? Ya está. Sí. Bueno, pues tenemos una declaración del prisionero Perdier. Yo, Jérôme Louis Perdier. Joder, cómo me cuesta pronunciar las cosas en francés, tío. Antiguo delegado de los Estados Generales, declaró que mi vecino de celda, Nicolás de Flandre, cuya confianza conseguí ganar, me hizo una confesión. Me contó que estaba trabajando en un plan de fuga, pero no estaba al tanto de los detalles. Sí, por desgracia tenía éxito. Sí, por desgracia tenía éxito. Esperaba encontrar refugio con un protector cuyo nombre no me dio. De confiar en su palabra, este burgués adinerado es dueño de una propiedad que incluye un palacete, varios edificios en alquiler y una granja. Según De Flandre, este complejo situado... A ver qué se ha movido. Situado cerca de la Bastilla, a lo largo del foso de la fortaleza, era un fortín inexpugnable donde los enemigos del rey podían esconderse y guardar sus armas. Supuestamente, antes de ser capturado, ya dejó algunos objetos escondidos allí que parecían ser especialmente importantes. Le ruego humildemente al comandante de Cagliostro que tenga en cuenta la buena voluntad que demuestro al revelar esta información vital y que generosamente mejore las condiciones de mi detención, si es posible. Que porque aquí la gente vive un poco en la mierda, ¿eh? Es mucho más divertida esta arma que el látigo, ¿eh? El látigo está bien, va a fuerza, quita más, pero al final es mucho más, divertida esta, ¿eh? Es lo que tiene, mucho más divertida esta arma. Yo creo que la voy a mantener de momento un ratito. Porque está bien ver armas nuevas y equiparse otras cosas. ¡Pum! Sin piernas otra vez. Y es que ahora además vienen por mí. Otra vez, que si la abuela fuma, pero entre queso y el otro, toma, toma, hostia. Pim pam. Bocata auto. Ah, que es de hielo el cabrón también. Bueno, pues espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ostras! Tiene un ataque bastante potente, ¿eh? Bastante largo. Da igual. Da igual, da igual. Ya estás tieso, amigo. Es verdad que tengo que recuperar mis cosas, ¿eh? Tengo que recuperar mis cosas, que ya me las dejaba por ahí. 148. Vamos a ver. Que me sigan si quieren. Acabaré palmando por hacer las cosas corriendo.
Lo estoy viendo. ¿Dónde están mis ánimas? Yo no quiero pegarme con más gente. Yo quiero... quiero ver si llego al jefe. Pero claro, tampoco es que vaya a llegar ahora. Mis almas están para allá abajo, en uno de los fosos aquellos, tío. Puto asco, ¿eh? Puto asco que doy. Ese claro. Cuando me toca el día tonto, machos... no hay quien me salve, ¿eh? Va, paso de las ánimas. Y es que al final... dirás que no. A ver. Claro, es que si no me pega uno, me tenía que pegar el otro. Eso está más que claro. Hostia, que viene aquí el tío Pepe que se junta, ¿eh? ¿Sabes a quién vas a revivir tú? A tu puta madre. Se ha venido aquí el del caldero, macho, que tiene ganas de fiesta. Joder, si es que al final voy a tener que matar a 4 o 5 sin quererlo, ¿eh? Vaya, se resbaló. Pobrecillo. Madre que los parió. Vamos a seguir. Que no hago más que meterme en líos aquí por salir corriendo. Ah, vale. Sí, estaría bien que hubieran metido un par de jefes o tres, pero también tened en cuenta que no hay tantos jefes en el juego, ¿eh? Así que ya que alarguen la experiencia un jefe más y una zona más, era lo esperable, teniendo en cuenta, pues, que el juego es de producción más o menos humilde, ¿no? ¡Qué pesaditos son! No sé por qué quiero ir a recuperar mis cosas. Y luego al final... vamos, palmad todos, joder. Voy a tener que pegarme... bueno, venga, pues a hostia limpia. Que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Ahí está. Que dejes de levantar cosas, cacho de cabrón. Te voy a levantar yo, hostias, ya verás. Bueno, al final también se pegan entre ellos, quieras que no, por lo se van matando un poco. Pero madre mía,
A ver, mis cosas. Para allá, 95 metros. Vale. Fantástico. Pues entonces, para acá. Al final me he decidido a ir a por mis cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son mías. Me quedé ahí atascadillo. Claro, lo que pasa es que para subir, luego tengo que dar la puta vuelta. Vale, pues damos la vuelta. ¿Quién dijo que no, verdad? Joder, la música es tensita, ¿eh? La música es tensa. Cuando te van persiguiendo un montón, la música es tensa, ¿vale? Porque es verdad, normalmente yo en este tipo de juegos no suelo hacer esas cosas. Ya sabéis que soy un puto rata. Y lo que hago es matarlo todo y luego avanzo. Pero no, no. Paso, ¿eh? Paso porque quiero ver un poquito más, aunque solo sea un poco. Correcto. Venga, vamos a guardar aquí. Y joder, es tarde, ¿eh? Es tarde, es tarde. Yo creo que lo podemos ir acabando en otro momentito. Vamos a dejarlo por aquí. Que es lo suyo, porque tengo que levantarme más o menos pronto y lo voy a padecer, ¿eh? Luego me va a tocar llorar, ya veréis. Porque lo estoy viendo. Así que chicos, pues gracias por vuestra paciencia, por aguantarme hoy, porque hoy noto que estoy muy perdido, estoy como muy distraído. Quizás un poco de cansancio y todo junto, ¿no? Y un poco pensando en otras cosas, pues se me va un poco la olla. Y bueno, que estéis aquí conmigo siempre para las buenas y para las malas, pues yo os lo agradezco, de verdad. Porque, a ver, no siempre se está al 100% y es verdad que hoy tocaba. Chicos, os quiero un montón, chavales. Así que nada, buena gente. Que sentirse acompañado después de 3 días sin hacer directo y que estéis aquí, pues yo, la verdad, muy agradecido. Me pone contento, joder. A ver si mañana puedo, ¿eh? Pero no prometo nada. Porque tengo una cosilla por ahí médica pendiente. Así que no sé yo si podré. Chicos, seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, mañana, si puedo, no prometo nada, le damos. Y si no, pasado, nos lo crujimos.